We can continue the press Me gustaría pedirle a los panelistas que, eh, por favor, se sienten en la mesa? Thank you. Una panelista, Yamile. So, welcome everyone to the second panel. In this panel, we're going to touch upon more profoundly some of the questions that were already raised in the first panel, um, which is basically what are the perspectives of Afro Colombian, indigenous peoples, women, and civil societies? Um, about the peace process, where do they see obstacles? where do they see that there needs to be uh, special attention? what recommendations do they have, both for the negotiators as well as uh, the u.s. government in helping um, implement a process from conflict to post-conflict? sadly, we had originally planned to have uh, feliciano valencia, an indigenous activist who is very prominent in northern cauca, with us here today. But uh, due to a problem that continues to affect many human rights defenders, and especially indigenous and Afro Colombians, which is that of false legal proceedings, um, he was not able to get a visa to come to the United States. So, as WOLA, we will try to rectify that somehow in the future by. I, I'm probably going to organize a special event on the um, perspectives of indigenous people. Um, and if we can't get them through visas, we'll figure out another way um, to have them present their points of view. Because um, obviously, um, indigenous communities, along with Afro Colombian communities, are disproportionately impacted by the conflict um, and very much. Uh, the uh, folks that are uh, being displaced nowadays and uh, targeted by the violence that continues to take place throughout um, the country. And so, this peace process is extremely important to them, and we should uh, figure out a way to get their voice heard here in the United States um, and elsewhere. So, for this panel, um, I will introduce each speaker before they um, come up to the uh, Podium, or if they want to sit there, that's fine too. Um, we will have uh, Danilo Reda of the Interquestial Commission for Justice and Peace. Uh, we will have Yamile Abdallah of the Institute for Peace and Development Studies in De Paz. And we will have uh, Marino Cordoba of the National Association of Displaced Afro Colombians. Uh, we're going to start off with Danilo Reda, and for us, it's always a great honor to have Danilo. With us here in the United States. Um, he was one of the founders and now one of the co directors of um, the Intercollegial Commission for Justice and Peace, which is an organization that for the past 23 years has done some really important work that has now become a bit more common, but at that time was not, which is to accompany communities in CTO um, and basically uh, listening to what the communities needed. Um, helping them form uh, legal and other strategies of protection and of getting justice in the cases that um, those represent. And after 17 years of doing that, um, the Intercultural Commission for Justice and Peace for the past 17 years has uh, done that kind of accompaniment with the Afro Colombian communities of Cacarica. We see that last, uh, the end of December, the Inter-American Court ruled in favor of those communities in the Operation Genesis case, and due in large part to the legal representation and 17 years of tireless accompaniment that um, that commission gave those communities. They also work in 12 other parts of the country, um, and Danilo is also uh, part of the Executive Board of Colombianos and Colombianas por la Paz, so, um, he is definitely an expert in conflict, uh, peace, and all of the issues that we will be discussing here today. So, with that, um, Danilo, if you could start, you can come here. Eh, muy buenas tardes ya. Eh, muchas gracias a la invitación de Bola y por la presencia de todas y todos ustedes y quienes seguramente nos están siguiendo a través de la emisión de video streaming. Lo que voy a compartir en relación con las tres preguntas que nos han formulado como guía para la intervención tiene el consenso de diversas expresiones de la sociedad civil que está apostando por una solución al conflicto armado desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años. Entre ellas eh, estamos hablando de la Ruta Social Común por la Paz, las Mujeres por la Paz, organizaciones de mujeres que trabajan en las apuestas por la paz, eh, consensos que hay entre movimientos sociales eh, como el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, como SOC, e igualmente eh, algunas ideas e iniciativas de la UNIC el CRIG, la Mesa Departamental por la Paz que se desarrolla en el departamento del Cauca. Entonces, de todo eso hay algunos elementos comunes, no voy a discriminarlos, e igualmente de eh, colombianas y colombianos por la paz. No represento a ninguno de ellos, pero simplemente algunas ideas sí son del consenso de estas expresiones sociales. Eh, ¿Cómo vemos el conflicto, el proceso? Eh, con mucha esperanza, en particular por la población que sufre y vive el conflicto armado. Es un tema humanitario y es también la expresión de unos temas de fondos no resueltos en la sociedad colombiana. Eh, hay un consenso de que la salida militar no es el camino, que las victorias militares son costosas humana, social y ambientalmente, y que creemos que hoy, tanto las guerrillas, incluso el ELN, que no está participando en este momento en un escenario de conversaciones, y el gobierno son conscientes de que prolongar el desarrollo del conflicto armado va a generar más graves consecuencias en vidas humanas, pero también en los propósitos de una sociedad moderna en Colombia. Vemos como importantes las conversaciones que se están dando. En tanto, se terminaría un pretexto para violar derechos humanos. Si uno observa las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana, el conflicto armado ha servido como pretexto para violar derechos humanos, violaciones graves y sistemáticas de violaciones de derechos humanos sobre la mayoría de esas víctimas que son civiles. Al quitar ese pretexto, suponemos que habrá un Estado de derecho donde las fuerzas militares acaten y respeten adecuadamente los derechos humanos, donde sea posible que el desarrollo de estrategias paramilitares quede absolutamente proscrito y negado. Entonces se ve el proceso con mucha expectativa, con la ausencia y la necesidad de que en este escenario de procesos de paz se vincule lo más pronto posible al ejército de liberación nacional. Vemos con elementos muy positivos que las guerrillas, en un comienzo la misma FARC fue inflexible, haya dado mensajes de reconocer las afecciones que ha generado en el conflicto sobre personas. Se ha hecho eso en declaraciones a través de medios masivos de información y también a través de las páginas web. El ELN ha manifestado también claramente que este tema y este asunto debe ser abordado. Y también, tímidamente, el gobierno ha manifestado que va a hacer un reconocimiento eh, de los derechos de las víctimas y de las víctimas del Estado. No siempre hay coherencias entre lo que se dice, pero eso manifiesta alguna disposición. Segundo punto. Críticas y recomendaciones. El primer elemento crítico que ya se ha dicho aquí es la ausencia de mecanismos adecuados de participación más allá de lo virtual. Se habló de más de 16.000 propuestas. El problema es que quienes han formulado esas propuestas no saben en absoluto cuál ha sido el valor de esas iniciativas para resolver temas que son pertinentes del sector rural, indígenas, afrodescendientes y campesinos. No se sabe. Hay unas enunciaciones generales de acuerdos parciales. Muy bien. ¿Qué se tuvo en cuenta, no en las palabras, sino en los contenidos de fondo para resolver asuntos estructurales? que han dado origen al conflicto armado. No lo sabemos. Todo aparece muy bien sobre el papel. Y lo dijeron ya en una exposición anterior. Hay muchas cosas sobre el papel desde la constitución del 91. ¿Cuáles son las realidades ciertas? La sociedad organizada civil y este sector organizado rural no conoce la resonancia de esas iniciativas las organizaciones de víctimas desconocen los avances que se ha dado en materia de sus derechos. esa es una primera limitación y una primera crítica. una segunda es que estas conversaciones continúan en desarrollo de las hostilidades y entonces quienes han sufrido con más rigor el conflicto siguen observando el modelo de guerra de guerrillas Siguen observando la militarización de esos territorios con dos elementos, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. Entonces, en este último fin de semana, ayer, una indígena en el departamento del Cauca muere por el llamado fuego cruzado entre la guerrilla y, el gobierno, y las fuerzas militares de Colombia. El viernes pasado, en el municipio de Inza, un campesino de 19 años fue ejecutado extrajudicialmente por el ejército. El sábado pasado, las aguas del río Putumayo están contaminadas. Sin que, y contaminadas en razón de alguna decisión militar que hubo. No se sabe de quién. El caso es que los pobladores están sin suministro de agua potable. Entonces. No se está generando un ambiente para que quienes son los primeros afectados del conflicto armado, las poblaciones rurales, puedan creer. No hay un ambiente psicológico que permita ser coherente con las conversaciones de las que se está hablando. Y estoy nombrando solamente algunos ejemplos. Adicionalmente, la continuidad lamentable, insisto, con vergüenza. De operaciones paramilitares que el gobierno llama BACRIN, con la tolerancia, la anuencia, la complicidad de actores institucionales, fuerzas militares, fuerzas policiales y complicidades de autoridades locales en diversas regiones del país. Con la eventualidad, además, que en el, proye en el proceso electoral que se avecina, estas estructuras armadas, esa lógica de operación, vuelva a imponerse a través de terceras personas en el Congreso de la República y en el año 2015 en las próximas elecciones de gobernadores y de alcaldes. Y el otro elemento, la ausencia de garantías para el movimiento social en su conjunto, lo que viene sucediendo con Marcha Patriótica. Lo que viene sucediendo con el Congreso de los Pueblos, lo que viene sucediendo con las comunidades indígenas, ¿por qué un indígena, líder indígena, Feliciano Aliencia, no puede estar aquí? Porque se continúa utilizando el aparato judicial como un mecanismo de guerra. Falsos testigos. ¿Y quiénes están detrás? Infortunadamente, cuando se mira bien en detalle, están las agencias de seguridad del Estado. Se depura el DAS, pero siguen prácticas aberrantes en lo que se llama un Estado de Derecho. No hay garantías. ¿Qué viene sucediendo con la Unión Patriótica? Amenazas de sus candidatos en dos localidades del norte de Colombia. ¿Qué viene sucediendo con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en la última semana? Amenazas contra ustedes de sus expresiones en regiones del país. ¿Qué viene sucediendo con organismos de derechos humanos? estigmatizaciones y la ausencia de garantías. Bien, propuestas, no se trata solo de criticar. Primero, diversas organizaciones de paz o que trabajamos por la paz hemos planteado la necesidad de un acuerdo especial tal como lo contempla el derecho humanitario. ¿Qué significa eso? Que tanto las fuerzas militares como las guerrillas en un espacio de tiempo, en un territorio determinado, asuman un cese de hostilidades. Esto no es, no es un ejercicio vacuo, sería un ejercicio para ver la diferencia que significa para una región el estar sometido a la continuidad de confrontaciones armadas y otro donde un cese de hostilidades está posibilitando a la gente creer, pero además a la gente desarrollar en libertad y proponer libertad de expresión con una mínima garantía, sus iniciativas para la solución del conflicto. Si el gobierno colombiano está proyectando, como lo dijo el senador Cristo, circunscripciones especiales de paz, podríamos empezar a realizar un acuerdo especial, como ha sucedido en tres conflictos armados en el mundo, para que, con base en ese acuerdo, se pueda empezar a creer que estamos en una transición de la violencia a el uso de la palabra, ya garantías para el uso de la palabra. Volvemos a reiterar la importancia de que pueda discutirse en el escenario de las conversaciones de La Habana, por fuera del escenario de las conversaciones de La Habana, con la FARC, con el ELN, la y con el Gobierno, por supuesto, la posibilidad de ese acuerdo especial. Segunda recomendación. Se requieren mecanismos adicionales para la participación de la sociedad. Ni las guerrillas, ni el gobierno representa el conjunto de los intereses de la sociedad civil, organizada, popular o mujeres. No es cierto. Representan sectores, pero no representan la totalidad. En el escenario de las conversaciones ha estado el actual eh, embajador de Colombia en los Estados Unidos, pero él viene del sector gremial pero él no representa los intereses de los sectores sociales y populares, de los sectores excluidos en lo político y en lo social en Colombia. Eh, los militares retirados que están en la mesa no representan la mentalidad civilista de la sociedad. Ninguno de los que esté allí está representando a la sociedad. Entonces se requieren mecanismos adicionales a los que ya existen. Muy bien los foros, muy bien las páginas web pero se necesitan espacios directos para que las propuestas sean escuchadas y discutidas, no pensando en que allá se refrenden, sino pensando en que los sujetos colombianos, la sociedad colombiana tiene demasiadas cosas que decir, que no necesariamente ni el gobierno ni las guerrillas han reconocido ni reconocen adecuadamente se requeriría, por ejemplo, una medida adicional en este sentido, que el gobierno colombiano devuelva a la sociedad lo que la sociedad aportó en los foros. dónde están las dieciséis mil propuestas que el gobierno nos diga porque es como nuestro interlocutor, no la guerrilla, nos diga bueno, mire de este punto se tuvo en cuenta esto, está en discusión esto, es necesario. tercera recomendación. Se dijo en las presentaciones anteriores que hay mucha ley y poca práctica. La ley de restitución, lástima que no está el senador Cristo, no se ejecuta porque las estructuras del despojo siguen vivas y coleando. Y eso requiere es voluntad política. No hay garantías para la restitución. ¿Quiénes están detrás de los asesinatos de los líderes? Pues son las mismas estructuras criminales que llaman neoparamilitares que, insisto, lamentablemente continúan con consentimiento y tolerancia de agentes estatales y de autoridades civiles en esos municipios. Si no hay esa garantía de aplicar lo que el propio gobierno promovió con lujo de detalles en presencia del secretario general, sin escuchar al conjunto de las organizaciones de víctimas, sin escuchar al conjunto de las organizaciones de víctimas, y se muestra como la bandera importante hacia la paz y la reconciliación, se requiere que haya pasos evidentes para la restitución de las tierras, que haya garantías para las comunidades despojadas, y eso no se está observando. Cuarta recomendación: la, la credibilidad deben ganársela a ambas partes. No solamente es un problema de las guerrillas de las FARC o del ELN y sus incoherencias, es un problema también de la coherencia del gobierno. Los mensajes lo hacen a uno tambalear. A veces uno dice: se está avanzando, y de pronto es duro, fuerza, no nos doblegamos. Terroristas. Entonces, claro, uno no entiende, bueno, entonces se está conversando con terroristas. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces se requiere coherencia también en los discursos gubernamentales, no solamente en los de las guerrillas, para que eso sea creíble. Se requiere el, insisto, la depuración de la fuerza pública. Esto viene de años atrás. Desde los primeros informes de Amnistía Internacional en relación con la complicidad de agentes estatales en operaciones paramilitares. Eso no está depurado. Y es muy importante porque es una garantía básica para la sociedad, para algo que no se puede seguir repitiendo. Pero también el desmantelamiento de esas estructuras, insisto, económicas, políticas, que siguen beneficiándose de estas operaciones criminales. Si ustedes ven los diversos casos donde se intenta restitución, ahí están los beneficiarios de la violencia, empresas nacionales y multinacionales. Asuntos que deben abordarse. El gobierno ha dicho a la guerrilla que hay temas que no se abordan. Uno, doctrina militar y dos, el modelo económico. Bueno, eso es un asunto con la guerrilla. Pero para la sociedad colombiana, las víctimas y los afectados, es claro que se requiere democracia integral. ¿Y qué es democracia integral? Democracia en lo político, democracia en lo socioeconómico, democracia ambiental para construir una sociedad incluyente. Porque si no, las razones del alzamiento armado no se están resolviendo. Pero adicionalmente, se requiere una modificación de las doctrinas militares. ¿Cómo es posible que las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, continúen apareciendo en las visiones militares como aliados del terrorismo? El tratamiento que se da a los pobladores todavía sigue siendo eso. Son guerrilleros, auxiliadores de la guerrilla. Cualquier expresión disidente tiene como respuesta esa, esa mentalidad que subyace en las fuerzas militares. Sí. No hay una democratización de esa mentalidad, no hay una modificación de esa mentalidad, pues se pueden firmar muchas cosas bonitas, pero la sociedad seguirá experimentando la estigmatización, el señalamiento y la imposibilidad de expresarse libremente, porque es que el problema es expresarse y el temor de que, por lo que usted dice, guerrillero, 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 la concepción de enemigo interno tiene que abordarse con independencia o no de los escenarios de la conversación que se esté dando en La Habana. Y sobre los mecanismos de refrendación, una discusión muy importante. Si lo que se trata no es solamente de justicia transicional, sino de una democracia transicional, se requiere la creación de un nuevo pacto social. Y eso es más que un referendo, eso es más que digan los colombianos, estamos de acuerdo o no con la paz, todo el mundo está de acuerdo con la paz, con excepción de algunos que creen que la guerra es la salida. ¿Cuáles son los contenidos de esa paz? Se habla de que la implementación de la paz, de un proceso de paz, será 10 años. Buenísimo, queremos contribuir a la consolidación de ese Estado democrático de derecho. No estamos promulgando ni el socialismo, ni el comunismo, ni el del siglo XXI, ni el de Marx, no. Simplemente estamos diciendo, Colombia merece ser un Estado social de derecho. Queremos ser parte de la construcción de ese Estado social de derecho. Se han desconocido iniciativas tan importantes, por ejemplo, frente al tratamiento de la siembra de hojas de coca por comunidades negras indígenas en el Putumayo, en el Valle del Cauca, donde han hecho erradicación manual sin el apoyo ni siquiera de ninguna ayuda internacional ni de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Y vienen posteriormente las fumigaciones destruyendo la siembra de pancoger, porque el gobierno no escucha. Y en la sociedad hay iniciativas demasiado importantes. Y parte de eso significa que se asuma la propuesta de comisión de la verdad que vienen trabajando diversas organizaciones sociales y locales de base donde todo esto que aquí se está enunciando pueda ser conocido por el conjunto de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Sin la verdad, sin proscribir las verdades donde hay una ética o la ausencia de una ética social, una ética que se ha construido sobre la base de la fuerza, de la destrucción del otro, de la mentira, sin que reconozcamos eso. Difícilmente se puede sustentar y proyectar una sociedad diferente para Colombia. Porque lo que está en juego, más allá de las conversaciones de la paz, es, o de la, del cese del conflicto, perdón, es qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado queremos los colombianos. ¿El Estado mafioso? ¿El Estado de unas relaciones razonables? ¿El Estado de democracia con una equidad y una justicia social? Y la última, recomendaciones a los Estados Unidos. Aquí hay poco que decir. WOLA eh, y diversas organizaciones aquí presentes formularon al presidente Obama una serie de recomendaciones en el cambio de la política de los Estados Unidos con Colombia. Formulaciones tan claras y tan concretas respecto al fracaso sobre la base de análisis técnicos y científicos. Recomendaciones donde se muestra la invalidez de las fumigaciones. Eso está escrito en español y en inglés y está en las páginas web de varias organizaciones. Estamos hablando ya casi de ocho años. La recomposición de la estrategia de cooperación. ¿Por qué lo social? ¿Por qué no lo militar? Y está formulado también con datos y cifras. No es una invención. Entonces, aquí lo que requerimos es el cambio de la política, significa la apertura a escuchar a la sociedad de los Estados Unidos, a escuchar a los congresistas y representantes de los Estados Unidos que han escuchado a las organizaciones sociales, a las organizaciones de víctimas y que han tomado también la decisión de ir a Colombia y observar con sus propios ojos lo que allí se está dando. Lo que se requiere es escuchar. Las propuestas, insisto, están allí formuladas y los y las invitaría a que volviéramos a leer ese documento de veintipico de páginas, corto, concreto, donde hay una serie de formulaciones que son las mismas que hoy tendríamos que enunciar aquí y dos elementos adicionales para la cooperación de Estados Unidos en su evaluación, más allá de las fumigaciones. Insistir que se, pretend, se pretendió con el Plan Colombia fortalecer un Estado de Derecho. En ese Estado de Derecho es muy importante la justicia. ¿Qué ha sucedido con el aparato judicial colombiano? Después de tanta inversión de los Estados Unidos, ¿acaso ha permitido el esclarecimiento judicial? ¿O ha desarrollado nuevos mecanismos de impunidad? ¿Cuál ha sido realmente la eficacia de tener un sistema acusatorio en Colombia? ¿Cuáles son los resultados reales y ciertos en términos de verdad procesal y de verdad histórica de la decisión de las extradiciones? Se requiere una revisión del aparato judicial en un proyecto de nuevo país o de construcción de paz. Y adicionalmente, eh, se requiere evaluar esas políticas en relación con los, las propuestas o no de desarrollo social que se apoyaron. ¿Cuáles fueron sus impactos ciertos? ¿Cuáles fueron sus dificultades? ¿Por qué no resultaron? Y creemos que si hay esa intención de apoyar un proceso de paz, no simplemente el ceso del conflicto armado, podemos contar con un gobierno con una sociedad civil reconocida, la de los Estados Unidos, por su, por su propio gobierno, para construir la democracia y la paz. La paz que es una apuesta de los humanistas, la paz que es una apuesta de, los mayor, de la mayoría de los que estamos aquí. La paz que será una apuesta para la región y la apuesta que será una posibilidad para aportar a los graves conflictos que todavía vive la humanidad. Muchas gracias. I forgot to mention a couple of uh, technical things. Um, so, before going on to the next speaker, if anybody has any problems with the translation, please raise your hand and someone from WOLA will come by and help you out. Um, also, if folks could use the back door instead of this door, um, we are streaming live and just so as not to interrupt um, the view of folks at, who are watching us from their homes. Um, so, those are the technical issues. Uh, now we're going to hear from Yamile Salinas Abdala, who is an academic advisor with uh, Indepaz. Um, she is also a lawyer, and I would uh, say perhaps one of the leading experts on land issues in mm -hmm. Colombia. Um, Yamile has worked very closely with WOLA in 2007. She co authored a book um, or a, a document that Danilo just mentioned, which is the um, fumigation policy and how that has been ineffective in the total failure. Um, she's also an expert on environmental issues and uh, her organization in the past um, basically monitors uh, the conflict in very different parts of Colombia. And has put out some really um, important documents on the effects of mining policy in different parts of Colombia, environmental issues, as well as some of the paramilitary structures and their links to businesses. So I encourage everyone to go to the Indepas website. So with that, um, we'll have Yamile. que todo, darle las gracias a Wola por esta invitación, a compartir con ustedes algunas inquietudes eh, sobre, sobre todo esto que estamos viviendo los colombianos y el proceso de paz. ¿Hay alguien que, me ayude que no, no, sí, sí, sí. no la pongas allá, ponme la cámara. Sí, sí, sí. Está, está. No, no, no tengo ya. Eh, yo creo que muchas de las cosas que yo quería comentar con ustedes pues se han dicho a lo largo de la mañana. Especialmente creo que en las preguntas y en las respuestas que hubo en, en el primer eh, panel pues eh, se trataron varios de los temas que yo quería comentarles. Pero de todas formas me gustaría profundizar quizás en algunos y contarles algunas de las, de las eh, inquietudes que tenemos. Con respecto a las tres preguntas que se nos formuló en la invitación eh, de platicar con ustedes, en el sentido de ver cómo es la participación de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de las comunidades afros en todo este proceso de negociación en La Habana y en el proceso que le puede seguir al acuerdo de paz. Segundo, cuáles son algunas de las críticas que vemos. Y tercero, eh, cuáles serían algunas de las recomendaciones que tendríamos. Eh, eh, igualmente, como decía Danilo, eh, nosotros desde Indepaz hablamos con algunas organizaciones para venir acá y venir a plantear estos comentarios. No estamos representando a nadie más que Indepaz, pero tratamos de recoger algunas de las sugerencias y, y recomendaciones e inquietudes que nos parecía importante compartir con ustedes. En primer lugar, pues digamos que no es necesario adentrarnos en esto, pero tenemos tres fases de este proceso. Ya lo decía Ariel, eh, la diferencia de este proceso con otros es que se está hablando de la fase de la implementación de los acuerdos eh, y de la fase de lo que podríamos llamar es post conflicto. Nosotros en los, en los plazos no somos tan optimistas como Ariel y como como el, el, el senador, pero sí creemos que hacia eh, mediados del año entrante ya se entenderá un acuerdo y que ahí vendrá el gran reto de cómo se van a formalizar esos acuerdos. Y en ese mismo sentido la participación de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes ha sido diferente. Esta mañana Virginia nos contaba sobre los foros que se han hecho, la página web que está abierta, cómo se han recibido más de 17 mil propuestas y cómo se han analizado algunas 3 mil propuestas en todo este proceso y así como sobre los foros que ha hecho el Congreso. Yo quisiera llamar la atención sobre un tema que me parece muy importante y algo lo decía Danilo antes. Estamos, es cierto, y hay un interés de la sociedad civil de participar y obtener mayor información de lo que se está adelantando en La Habana, pero no podemos perder de vista que en Colombia se están dando también unos procesos muy importantes y muy interesantes. Me refiero particularmente al paro agrario que hubo el año pasado, que incluso el presidente en algún momento negó su existencia, pero luego tuvo que replantearlo, y también me refiero a lo que fue la cumbre de la minga indígena en octubre del año pasado. Si bien es cierto que algunas de esas iniciativas que se han formulado allí en, eh, y que han salido de estos dos eh, eventos muy importantes de movilización social en Colombia, algunos han sido plasmados en La Habana, no necesariamente para los campesinos que participaron en el paro, andín, en, en el paro agrario y para los indígenas y autos que participaron también en el paro y también en la Minga, no necesariamente la idea es que en La Habana se discutan esos temas. Ellos han señalado y han sido enfáticos en decir que lo que se aspira en La Habana es que tanto el gobierno como las FARC no desconozcan en ninguno de los acuerdos sus derechos constitucionales y sus derechos humanos eh, reconocidos por diferentes instrumentos internacionales. Y entonces eh, quiero llamar mucho la atención sobre esto porque a veces nos vamos a La Habana, tenemos como mucho énfasis, pero también hay un movimiento social en Colombia, campesino, indígena, afro, que viene trabajando por sus reivindicaciones, por sus derechos, eh, sin necesidad de estar supeditado a La, a la Habana. Ahora, lo ideal sería que esos acuerdos y esos compromisos también hicieran parte del gran acuerdo en La Habana. Un poco, eh, yo no me quiero referir a las críticas la, la acabo de quitar porque creo que ya Danilo y varios se han referido pues a la necesidad de involucrar mucho más a la sociedad civil en lo que está pasando, en contar sobre todo, en hacer más público. Es cierto que el gobierno tomó la decisión para acelerar, como decía Ariel, el proceso. No eh, no repetir la experiencia del Caguán, pero sí es importante como Conocer más los detalles, más los detalles de lo que se está discutiendo. Porque ahorita yo me voy a referir al, caso, al, al tema del al documento del primer acuerdo, y pues es un documento general, ¿sí? Que no necesariamente da luces sobre cómo es que se va a implementar ese acuerdo. Pero me voy a referir entonces a recomendaciones en esta primera parte y al final quiero comentar un poquito el tema del documento del desarrollo rural. Y recomendaciones, digamos, eh, eh, nos decían para los Estados Unidos. En este sentido, igual, en las diferentes fases hay diferentes recomendaciones. Nosotros hemos evaluado con diferentes organizaciones y sí habría como un interés de que Estados Unidos fuera más activo en el proceso que está en este momento adelantándose en La Habana, más activo a través de no sé y Virginia tiene muchísima experiencia en eso de conformar como una especie de alianza donde haya sectores del gobierno, sectores del Congreso, sectores de las organizaciones de, de las organizaciones no gubernamentales que pudieran hacer visitas de observación, visitas de verificación y que permitieran que esto que se ha ido acordando fuera más público y pudiese... Abordarse el análisis de cómo eso se va a desarrollar, esa mecánica se va a desarrollar ya en la parte de formalización de los acuerdos. Entonces, sería como muy importante y, sobre todo, algunos mensajes explícitos, y ya se ha señalado esta mañana de algunos de los problemas que para las FARC están presentes, pero también están presentes para las comunidades, como es lo que tiene que ver con la política antidrogas, y es como acabar, si definitivamente o que hubiese una, una decisión de que. Se va a eliminar el tema de la erradicación aérea con químicos, dado su fracaso y los impactos ambientales que ha producido, pero también unas señales claras de cómo acompañar esas iniciativas de los campesinos del paro agrario del mil. Eh, 13 que están a, 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 eh, conglomerados en la mesa de integración y, a, y, a, y, a, y acuerdos, sí, en el sentido de que el gobierno empieza a hacer una propuesta gradual donde adquiera eh, una parte de la coca que se está produciendo, a la par que va desarrollando proyectos económicos que les permitan a estas poblaciones rurales que han sido condenadas por la fuerza o, a, o por las necesidades económicas a vincularse al negocio de la, de la coca. E igualmente. Eh, y lo, eh, temas como por ejemplo, la no criminalización de ese eslabón más débil que son los pequeños cultivadores, indígenas o campesinos, que hace parte de lo que decía Danilo hace un momento, y es la gran estigmatización que se surte sobre esos personajes. No solamente es porque son aliados, amigos, es, cómplices del terrorismo, sino porque son ilegales. Son población que de acuerdo a la legislación colombiana es ilegal, está cometiendo un delito y eso obviamente agrava su situación. Y por último, pues no voy a, ya creo que esta tarde se va a tocar más. Y ya se ha mencionado esta mañana, pues es un mensaje sobre la, la extradición, en el sentido de que ya sabemos la, el marco normativo que existe en Estados Unidos, pero sí como darle a las, a las FARC la, una, una, no sé, un mensaje de que no necesariamente tendrán que ser extraditados. Eso sería como en la parte que estamos ahorita en este proceso. Pero ya hacia, más, hacia mediano y largo plazo, digamos, en la medida en que se avance en la formalización y en la medida en que lleguemos al posconflicto. Hay un ejercicio que viene construyendo la sociedad civil con el acompañamiento de la Iglesia que es muy importante y es la construcción de un gran pacto nacional de paz, sí. Y en ese gran pacto nacional de paz, pues hay muchísimas propuestas. Yo me voy a referir solamente a unas de ellas que me parecen que son muy relevantes y que podría tenerse el acompañamiento y el apoyo de la. De la sociedad y de las instancias gubernamentales y estatales de Estados Unidos, que es como no repetir las experiencias de Guatemala. Ya hace un rato lo decía Ariel, sí, la suscripción de 13 acuerdos, pero en la medida en que no se involucró a la sociedad en esto, no hubo un cambio en la mentalidad de muchos de los sectores de opinión y económicos y políticos, pues simplemente quedaron convertidos en 13 acuerdos sin que ellos hayan generado su cumplimiento y sobre todo en temas, por ejemplo, como los derechos de los pueblos indígenas de tema de desarrollo rural que fueron dos acuerdos que han sido totalmente incumplidos. ¿Cómo trabajar si ¿sí? en un país donde como Colombia que la Constitución lo dice somos una, somos un país eh, con muchas culturas diverso en culturas diverso en ambiente cómo trabajar que eso sea real es un país excluyente, es un país totalmente discriminatorio, donde a los pueblos indígenas, a las, a las comunidades afro, al sector campesino especialmente, se les ha invisibilizado y no se les ha dado ninguna oportunidad. ¿Y cómo construir desde ese reconocimiento de las diferencias una equidad social verdadera en Colombia? ¿Cuáles son esas reformas que requerimos? Ya se ha hablado, tenemos que pensar en el tema de la justicia, el tema de la justicia, algo no va bien, eh, voy a ponerles el caso del desplazamiento, lo ha dicho Human Rights, eh, a pesar de que la Corte en el año 2009 dio la orden de trabajar. En, en materia de eh, combatir el la altísima impunidad, dice la Corte, en materia de des desplazamiento no hay más de 17 sentencias condenatorias por desplazamiento en Colombia, un país que tiene más de 5 millones de personas que han sido forzadas a migrar. Pero igualmente otras reformas como, por ejemplo, ¿qué congreso va a requerir Colombia en un posconflicto? ¿Vamos a requerir un, con un congreso bicameral o vamos a requerir un congreso un unicameral? ¿Vamos a tener un que hacer una... Eh, voy a utilizar la palabra que acaba de decir Danilo con respecto a las fuerzas militares pero el Congreso colombiano requiere una depuración sí es cierto que, que, que ha habido una serie de procesos de parapolítica y se ha demostrado la connivencia y, la, y las alianzas que se establecieron entre sectores paramilitares y el Congreso de la República, pero desafortunadamente, a pesar de estas condenas, estas personas continúan estando en el Congreso, ya sea por interpuesta persona, dice un artículo de semana, es decir, a través de sus esposas, sus hijos, sus eh, parientes y demás. Y ese Congreso, más allá de que el presidente Uribe tenga o no muchos congresistas, es un congreso que siempre se ha opuesto a reformas que impliquen cambios estructurales de la sociedad colombiana. Y por supuesto, cómo reformar el Ministerio Público para hacer, bueno, no me voy a referir al tema del procurador, pero digamos, para evitar eh, eh, la arbitrariedad que pueda tener el Ministerio Público y para fortalecer instancias como la defensoría y, la, y, la, y, la, y, la, y las personerías. Y en última un poco es cómo prevenir y evitar que en este proceso pase lo que nos han enseñado las experiencias anteriores cuando hay acuerdos de paz. Me refiero a los años 80 con el presidente Belisario eh, Betancourt, el presidente Barco, lo que se generó. Fue lo que ha llamado el Centro de Memoria un ataque a la democracia. Se persiguieron todos los líderes que habían participado en esta apertura de nuevos, eh, de nuevos partidos políticos, empezando por la Unión Patriótica. Y después, en, los procesos, en el proceso de paz de San Vicente del Caguán, pues vino el crecimiento inusitado el desplazamiento en Colombia, en la comisión de masacres y otro tipo de violaciones graves de derechos humanos. Ya el senador lo decía, eh, pues todos aspiramos que Estados Unidos que nos acompañó... En estos, en, en estos 12 años, en el proceso de la guerra que llevó, sí, es cierto, y seguramente eh, propició este espacio que tenemos en este momento de negociación con las FARC, también generó una serie, digamos, de violaciones de, de, de derechos humanos, como les decía, se incrementó el desplazamiento, estamos hablando que entre el año 1997 y 2004 fueron expulsados de sus hogares 2.4 millones de personas, sí, y entre 2005 y, 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 mil, y agosto del 2013 2.1 millón de personas sí les decía que son cinco millones y algo los desplazados entonces cómo construir un plan ya no para la guerra, sino un plan que sea un plan para, para la paz, y cómo vincular a otras instancias internacionales y a otras agencias de cooperación en eso, pero es un ejercicio que requiere, yo sería una recomendación eh, eh, muy respetuosa, requiere valorar efectivamente cuál fue el balance de lo que fue el Plan Colombia en materia de derechos humanos y en materia de eh, derecho internacional humanitario y de paz. Y les decía que la última parte que me quiero referir es a un tema que eh, ahí compartimos. Desde eh, es de, de eh, algunas de las propuestas que ha venido formulando el Alto Comisionado para la Paz, eh, que está sentado en la mesa en La Habana, y es cómo construir territorios de paz. Esta mañana nos hablaba Ariel de que hay más de 111 municipios eh, donde hay una serie de conflictividades, eh, presencia de los actores armados, guerrillas, eh, los nuevos emergentes, llamados bandas criminales, emergentes paramilitares, minería ilegal, cultivos ilícitos, sí, en 11 regiones del país. ¿Cómo construir en esas 11 regiones del país eh, de verdad democracia de verdad cómo construir en esas regiones sus territorios de paz ¿sí? eh, donde su, los ciudadanos y sus habitantes puedan vivir en condiciones dignas y seguras y yo diría que hay, hay que trabajar muchísimos elementos, me voy a referir exclusivamente a dos uno, el tema de la Comisión de la Verdad que ya mencionaba Danilo y otro el tema del desarrollo rural y voy a empezar por el tema de la Comisión de la Verdad y ¿sí? eh, nosotros eh, yo creo que en Colombia se han hecho esfuerzos muy importantes que una de las mejores eh, digamos de los mejores resultados de la ley que se llama de justicia y paz o sea de la ley que se negoció en, la, en la que se negoció y se plasmó la desmovilización y juzgamiento de los eh, paramilitares ha sido que se ha podido develar mucha de la verdad de lo que ha acontecido en Colombia y especialmente de esos nexos entre actores ilegales, paramilitares, con actores legales, tanto militares, particulares, clases políticas y económicas y demás. Pero de todas formas, aún falta por ahondar en eso, aún falta por saber quiénes instigaron y determinaron la comisión de los delitos especialmente el desplazamiento, el abandono y el despojo de tierras y quiénes especialmente se beneficiaron de eso, ¿sí? ¿Quiénes están beneficiando de eso? Y Danilo ya ponía ejemplos, hay zonas como Montes de María donde es claro que se dio un proceso un proceso de desplazamiento, un proceso de abandono, un proceso de compras masivas y en este momento empresas nacionales y multinacionales están Allí en esos territorios donde las víctimas no van a poder retornar. E incluso las mismas instancias de justicia de restitución de tierras han señalado la necesidad de ahondar ¿sí? en cómo algunos empresarios. Adquirieron tierras a pesar del hecho notorio del desplazamiento, la comisión de masacres, entre otras graves violaciones de derechos humanos. Y a nosotros nos parece que este punto de la comisión de verdad, de aclarar esos nexos y de aclarar esos responsables directos, indirectos, beneficiarios del botín de la guerra, sí, es muy importante para efectos de garantizar esos territorios de paz, de garantizar el retorno de las poblaciones, de garantizar sus derechos a la reparación y a la restitución. Y el segundo punto. Fundamental es el tema de pensar el desarrollo rural. Ya les mencionaba, es el primer acuerdo. Cuando uno lee el primer acuerdo, pues se parece a la exposición de motivos que presentó a, del proyecto de ley eh, que elaboró el primer ministro de Agricultura del gobierno del presidente Santos, Juan Camilo Restrepo. Todos en ese proyecto de ley se hablaba pues, de, de la necesidad de garantizar el acceso a la tierra a los sectores menos favorecidos, se hablaba de la necesidad de constituir un fondo de tierras para este efecto, se hablaba de la necesidad de eh, recuperar aquellas tierras mal habidas o eh, que no eh, cumplieran su función ecológica y función económica de la propiedad. Entonces, en términos generales, eh, yo cuando leo el acuerdo no veo que haya eh, muchísimas diferencias con la exposición de motivos y con lo que se han planteado en eh, diferentes instrumentos y eh, documentos como el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar un poco más allí en el, en, en el fondo del tema del desarrollo rural? Y yo diría eh, eh, que allí hay aspectos que son muy puntuales y muy importantes, y es que en Colombia, Virginia lo dice esta mañana, se ha incrementado y especialmente a partir del año 2005 la concentración y la acumulación, no solo de la tenencia de la tierra, sino también del uso. Y cuando me refiero al uso es los grandes monocultivos de palma, por poner un ejemplo, en, diferentes, en zonas donde hubo desplazamientos y otro tipo de comisiones de, de violaciones de derechos humanos. Entonces, es una realidad, hay una gran concentración de tierra, y uno se pregunta frente a esa concentración de tierra, el acuerdo de paz que se está negociando por un lado pero también las reivindicaciones que hacen campesinos indígenas cuál ha sido un poco la respuesta del Estado, y allí desafortunadamente parece una respuesta esquizofrénica ¿sí? Esta mañana el, 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 el Senador Cristo nos decía que ese Congreso estaba tan comprometido con la paz, pues que había aprobado las leyes de víctimas, eh, había aprobado el marco extraordinario eh, ordinario para la paz, el marco especial para la paz, sí, pero también este Congreso aprobó una, el Plan Nacional de Desarrollo que contenía tres artículos donde se permitía la acumulación de la tierra y por ende la legalización de esa acumulación de la tierra. Esos tres artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional y con una sentencia que es muy importante porque básicamente lo que dice la sentencia de la Corte es no nos estamos oponiendo al modelo de desarrollo. Puede usted, gobierno, que quiera promover este modelo eh, concentrador de la tenencia y del uso. Pero ¿qué es lo que le va a dar ¿sí, a los campesinos frente a lo que ya tenían en virtud de la Constitución del año, del 91 y del y de, de, de los 91 y sus reivindicaciones de tierras. Entonces un poco a veces siente uno que por un lado se va se habla de paz y por otro lado eh, de acuerdo de desarrollo rural en la paz, pero se ve, dan medidas contradictorias. Y esto además eh, está vinculado al proyecto que presentó el ministro de Agricultura, el nuevo ministro de Agricultura que reemplazó a Juan Camilo Restrepo, que tuvo que ser retirado. Por el gobierno, eh, por el presidente Santos directamente, porque iba en contravía de los acuerdos que se estaban negociando en, en La en, en Habana. Entonces, un poco es cómo, cómo podemos articular la realidad a la voluntad eh, de paz que estamos buscando. Y especialmente, sí es cierto, un proceso de paz incluyente requiere un fondo de tierras. ¿Cómo se va a construir ese fondo de tierras si no le quitamos las tierras a los despojadores? a los acumuladores legales, ilegales o grises, como dice el profesor Garay. Entonces, ¿de dónde van a salir? Entonces se dice que las tierras van a salir de extinción de dominio, ¿sí? es decir, de las de las tierras que les, se les quitan a narcotraficantes. Pero la ley, eh, eh, perdón, la experiencia en Colombia ha demostrado que la extinción de dominio es un fracaso. Tenemos 700 y pico de bienes eh, inmuebles rurales en extinción de dominio y esos bienes tienen todo tipo de problemáticas para que las comunidades puedan ser re, eh, reubicadas en ellos y eso lo demostró eh, el mismo ministro de Agricultura del presidente Uribe en el año 2008. Y el, el, el gran reto es cómo armonizar, ¿sí? en ese país de, en, en posconflicto, cómo armonizar las problemáticas y las conflictividades en los territorios. Y allí pues hay que partir de la necesidad primero de reconocer, respetar y hacer respetar los territorios étnicos, indígenas o afrodescendientes. Pero igualmente reconocer que hay situaciones en Colombia, como en el Cauca, donde conviven grupos indígenas con eh, poblaciones afrocolombianas y campesinos que todos ellos tienen derecho al acceso a la tierra, pero no pueden tomarse decisiones que excluyan a unos en beneficio de los otros, con lo cual se genera mayores conflictos. Y a esto hay que sumarle pues una reivindicación del campesinado colombiano, pero que está en este momento en la mesa de La Habana, que es la conformación de zonas de reserva campesina, una figura que existe en la Constitución del 91, que tuvo un desarrollo en los primeros años eh, de esa Constitución, pero que durante el gobierno del presidente Uribe, fue totalmente estigmatizada como territorio de guerrilla y que hoy en día es una reivindicación de la paz de la paz en la Habana, pero de los campesinos también, pero que sigue siendo igualmente estigmatizada y de cómo hacerlo compatible, pues por supuesto, con la promoción de un modelo donde se privilegian ciertos productos y ciertas eh, ciertas empresas que pueden tener servicios integrados horizontal y verticalmente, sin que con ello estemos violentando los derechos de los grupos anteriores, campesinos, afros, e indígenas, a través de la promoción de dos locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, que son la locomotora minera, eh, todo lo que es la explotación especialmente de carbón, oro y, por supuesto, petróleo, y todo lo que tiene que ver con la locomotora del año. Y para finalizar, eh, quiero referirme brevemente al tema de la restitución eh, de las tierras. El, eh, eh, indiscutiblemente es un gran avance que en Colombia haya una ley, o no una ley, perdón, haya cuatro leyes de víctimas, porque tenemos la ley de la que habla el senador Cristo, eh, que, la, eh, que fue aprobada en el Congreso, pero tenemos tres decretos leyes que hacen referencia a las víctimas indígenas, afrodescendientes y a los grupos gitanos, que fueron excluidos de la ley que se tramitó en el Congreso porque no se les convocó a participar activamente y se les violó su derecho a la consulta. Entonces, es muy importante que tengamos estas cuatro leyes de víctimas. Pero yo hago un estudio permanente y hago un seguimiento especialmente al tema de restitución de tierras y la gran pregunta que yo me formulo permanentemente es ¿dónde está el problema? Porque si decimos que en Colombia... Y pongo una cifra que es totalmente conservadora. Iván diría que estoy muy por debajo, Iván Cepeda, si ¿sí? ellos hablan de 10 millones de hectáreas, eh, de 10 millones de hectáreas de tierras abandonadas y o despojadas. Si ¿sí? esta es una cifra que es la que ha dado el gobierno, el gobierno ha, ha oscilado entre seis y ocho, pero digamos que hay informes, y en basta ya el informe de la comisión eh, de la, de la comisión de, de Centro de Memoria Histórica se habla de los ocho millones. ¿Qué está pasando que a dos años vamos a dar el plazo de los dos años que decía el senador Cristo? ¿Qué está pasando con esa ley si en este momento tenemos 302 sentencias y hemos apenas restituido 16.763 hectáreas? Sí. Entonces que está fallando, es la ley, es la política, es la voluntad, son los instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí de esas, de esas, de esas, eh, de esas 302 demandas que se han presentado, que han, se han fallado, 302 demandas que se han fallado, no todas han ordenado la restitución, algunas se refieren a aclaración de otra sentencia o adición de la sentencia, bueno, pero vamos a darle el número de las 302. En esas 302 involucran 639 predios, que como les digo suman 16.000 y algo hectáreas. Y básicamente la mayoría de esos predios no eran predios despojados. Eran predios que habían sido abandonados por sus dueños por ocasión del conflicto, del desplazamiento, y muchos de esos predios ya habían retornado a los campesinos eh, y sus propietarios a, ese, a esos predios. Entonces, de pronto es que estamos ocupándonos. ¿Y entonces qué se ha hecho con eso, con es, en esos predios? Se ha ordenado formalizar la propiedad, es decir, darle el título si se trata de baldío o, o darle una sentencia si se trata de posesiones. Entonces, la otra pregunta es. ¿Qué es lo que está pasando con esa, sentencia, con esa ley, con esa política? De pronto es que nos fuimos por la parte más fácil que debía tramitarse por otro lado, vía administrativa, sin necesidad de que sean jueces los que definan, y no hemos atacado efectivamente donde se produjo el despojo, donde ha sido identificado además por el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido identificado igualmente por la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Y por qué planteo esto? Porque creo que es muy importante, eh, si queremos construir, más allá de la firma de la paz en La Habana, si queremos construir un nuevo país, si queremos ese gran acuerdo por la paz, si queremos esa, ese postconflicto, pues eh, sí es importante y lo comparto con ustedes porque creo que la sociedad es de Estados Unidos y creo que las instancias estatales de Estados Unidos pueden llamar la atención sobre qué es lo que está pasando con esa ley y cómo hacer que esa ley sea más armónica con lo que o que sea armónica más bien porque ni es más armónica sí con lo que se está eh, negociando en La Habana y efectivamente aquí se preguntaba esta mañana cómo atacar los digamos los detonadores del conflicto y suena de perogrullo pero el tema de la tierra en Colombia es muy grave y si no se reversa ¿sí? la, el despojo que se dio y si no se garantiza los derechos de las víctimas y de la sociedad en general campesina, indígena y afrodescendiente a tener sus tierras y acceder a sus tierras, pues la situación de conflicto en Colombia se va a continuar. Y por último, quiero decir simplemente, les comentaba que son cuatro leyes de víctimas, ¿sí? eh, se hizo un, un ejercicio muy importante, especialmente con los pueblos indígenas, donde ellos mismos decidieron el decreto y, y con su, participaron en la elaboración del decreto de reparación de víctimas indígenas. Pero desafortunadamente el resultado en ese momento es todavía más lamentable que frente al campesinado. No existe un territorio indígena restituido, no existe un territorio afrodescendiente restituido, no existe reparación colectiva para los indígenas y para los afrodescendientes aún. Entonces es importante y los invito a que nos ayuden, a los que trabajamos estos temas, a ver cómo promovemos que por lo menos vayamos avanzando en esto que son pasos necesarios para darle legitimidad y confianza y sostenibilidad al proceso de paz eh, si lo logramos eh, firmar en la Habana muchas gracias muchas gracias Emilia. Um, the next speaker is going to be representing Afrodis, the National Association for Displaced Afro Colombians. Afrodis is an organization that is basically a coalition of 96 IDP organizations uh, situated in at least seven parts of the country. Um, and it is also a member organization that has over 90,000 members. Um, Marino is the organization's founder. It was founded in 1999, but due to multiple assassination attempts and being shot in the leg, he ended up being exiled here in the United States for many years, but decided over a year ago to go back um, and continue to work with Afrodes. He is the current um, legal representative. So, with that, Marino. Bueno, muchas gracias, Jimena, hola por la invitación. Uh, es un gran placer para mí estar aquí y reencontrarme con viejos amigos. Y bueno, aquí estamos haciendo la tarea, es el compromiso nuestro diario. Yo quiero um, hablar. Como una víctima uh, del conflicto, que nací en medio del conflicto, que aún vivo el conflicto a mi edad, y también como representante uh, de una de, de la Organización Nacional de Afrocolombianos Desplazados, um, y como un miembro como un líder del movimiento afrocolombiano, que desde luego le apostamos a una salida negociada del conflicto en Colombia. Y en ese sentido quisiera hablar básicamente de tres temas. El primero es un poco la realidad nuestra de la población afrocolombiana. El segundo es el papel y el compromiso, digamos, del gobierno nacional, y también el rol, el papel de los Estados Unidos. Y por último, quisiera hacer como unas uh, recomendaciones, aunque muchos de los temas van a ir incluidas también las recomendaciones. Um, ya mi, eh, algunos de mis antecesores han hablado de las estadísticas. Uh, esas estadísticas no muy alentadoras de los desplazados en Colombia. Y según es, los últimos informes, hablan de que somos los desplazados más de 5 millones de personas. Es un número bastante alto um, y, y lamentable. De esos, el 10% de la población total en Colombia somos afrocolombianos. Según el último censo, nosotros somos 4.2 uh, uh, millones de afrocolombianos. Y los desplazados, se calculan afrocolombianos, que son el 30% de esos 5 uh, y algo de víctimas. Aquí hay una cosa que es muy importante y ustedes, la gran mayoría, son investigadores, son muy curiosos eh, en, en saber qué pasa en Colombia y realmente se la pasan muchas veces más actualizado que nosotros mismos que estamos ahí, digamos, en el suelo, en el en terreno. Pero la, en, los últimos, en los últimos tres años, según algunos estudios, indica que el conflicto o los desplazados han salido de regiones donde hay mayor población afrocolombiana. Um, y eso obedece básicamente a los intereses sobre esa región, intereses económicos, intereses políticos y también, por supuesto, militares. Eso significa que, por supuesto, la población más afectada es la población afrocolombiana. Ahí, como resultado de todo esto, ha habido una constante pérdida del territorio que ha sido reconocido desde la Constitución del 91 para acá, a través de títulos colectivos. Eh, mediante la implementación de la ley 70, a la población afrocolombiana. Pues mucha de esta población lo que ha hecho es dejar su territorio, perder su territorio y convertirse en víctimas desplazados en las grandes ciudades. Pero quienes llegan a, a, digamos, a ser propietarios de esos territorios hoy, en gran parte de esa región, son los actores armados. o por supuesto, uh, uh, hay um, eh, eh, empresarios también que han tomado estos territorios para poder implementar uh, cultivos tanto ilícitos como lícitos. Y en algunas de estas regiones han tenido el aval del gobierno nacional, pues no de este gobierno, pero en el, el gobierno anterior. Eso quiere decir que nosotros hemos puesto una cantidad de muertos que hoy no tienen estadística, es lamentable, porque no tenemos los medios de cómo poder, uh, uh, digamos, hacer un proceso de seguimiento a esas víctimas o a esos muertos. Pero tampoco hay dolientes. De esos muertos. Es decir, hemos perdido muchos de nuestros miembros de nuestra comunidad y ni siquiera hemos sabido dónde quedan. A esto se suma la indiferencia y la falta de voluntad política de, digamos, de funcionarios del gobierno nacional, y eso se refleja un poco en que no hay investigaciones. Y como no hay investigaciones, no hay judicialización. Es bastante complicado eso. Además de, de esto, en, en estas regiones del Pacífico, por supuesto que ha existido y aún existe una discriminación institucional. La región del Pacífico colombiano es una de las regiones más pobres de Colombia. Todavía no tenemos carreteras, por ejemplo que nos comunique de Medellín a Quito. Seguimos por trochas comunicándonos y eso en otras regiones del país, digamos en otras áreas del Pacífico es igual, lamentable. Hemos se han formulado en el país varios planes de desarrollo para la población afrocolombiana. Y lo desafortunado en estos planes de desarrollo es que siempre se formulan y quedan ahí. No hay presupuesto para su implementación. Hay una serie de órdenes constitucionales, autos, sentencias que no han sido implementadas. Está el, 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 la, la sentencia T025. Luego el auto 005, el auto 092 de la Corte Constitucional. No pasa nada con esto. La misma ley 70. Pero sobre todo aquí ha habido una situación que es la no respeto a la consulta previa e informada de la población afrocolombiana. Con todo esto, como víctimas principales del conflicto, uh, por supuesto que nosotros le apostamos a la paz. Nosotros creemos en el proceso de diálogos que se adelanta en este momento en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla, y la, la, guerrilla la FARC. Um, yo personalmente he vivido la tragedia de la guerra en Colombia y fui desplazado en el año 96 de mi pueblo, Río Sucio, cuando se dio la primera incursión paramilitar a ese pueblo. Y muchos líderes ahí fueron asesinados, desaparecidos. Y más de 20.000 personas en esa época, entre diciembre de 1996 y febrero de 1997, fueron desplazados afrocolombianos. Más de 20.000 personas, según estadísticas de algunas organizaciones como CODE. Y desde entonces, mi, mi vida ha sido moverme por. diferentes lugares del país y Estados Unidos. En el año 2002 llegué aquí y aquí obtuve asilo político. Hace un año y medio decidí volver a Colombia. Es, digamos, el, 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 el aporte que uno puede hacer a su país y también a su gente. Yo creo en la paz y, y creo que estar aquí puede ser bien, tranquilo. Ah, no hay, digamos, el afán de que alguien va detrás de uno, lo está siguiendo, lo está eh, mirando un poco cuáles son sus, sus pasos como existe en Colombia. Pero también creo que el mejor aporte es estar ahí, con la gente, es trabajar con ellos, es mirar las la propuestas de la comunidad en las cuales podamos trabajar juntos. Y por eso decidí volver a Colombia, con un sacrificio en lo personal y familiar muy, muy grande. Yo trabajaba, antes de irme aquí, con el sindicato, el SIU. Era um, un organizador y dejé mi trabajo y me fui. Pero también dejé mi familia aquí, eh, parte de mis hijos aquí y, y, y me fui. Es decir, estamos haciendo lo que lo que creo que es conveniente, no solamente para mí, pero para mi gente, para mis hijos. Yo aspiro eh, que un día tengamos un país en paz, con tranquilidad, donde podamos uh, andar tranquilos y podamos pensar en otras cosas, menos en la guerra ya. Y por eso estoy hoy aquí, atendiendo la invitación. En ese sentido, nosotros desde Afrodés hemos creído que es importante para avanzar en la paz, para avanzar y llegar a una fase del posconflicto que se garanticen los derechos, los aportes de los líderes y lideresas nuestros para Hacer propuestas para trabajar con las comunidades. Porque en este momento no hay garantías para seguir haciendo el trabajo comunitario, el trabajo de liderazgo, el trabajo de organización. Nosotros hicimos, eh, realizamos una audiencia en, eh, en octubre de este, del año pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debido a que 144 líderes de nuestra organización están amenazados, han recibido algún tipo de amenazas. Y aunque hicimos un ejercicio con la Unidad Nacional de Protección, de sentarnos y ver cómo, eh, mediante el diálogo, llegamos a, a acuerdos, trabajamos junto a FRODES, la Unidad Nacional de Protección, para garantizar derechos, esos derechos a los líderes y lideresas. Eso no se ha reflejado en una voluntad política de parte de, de la Unidad Nacional de, de Protección. Y de esos 144 líderes, 59 de ellos, según la Unidad Nacional de Protección, han recibido algún tipo de medidas, algún tipo de medida. Hay, el resto uh, han sido, digamos... O, o uh, rechazadas sus peticiones, o simplemente la unidad argumenta de que nunca los consiguió, nunca los pudieron contactar. Es muy, es muy difícil poder creer que si nosotros pasamos un listado de miembros de nuestra organización a la Unidad Nacional de Protección para que se le haga un proceso de digamos, de investigación para saber qué pasa con esos líderes que han argumentado su vida corre peligro. Y luego la unidad dice, es que no los pudimos contactar, gran parte de ellos, pero nosotros dimos la lista. Es lógico que a través nuestro se deben contactar esos líderes. Entonces no hay voluntad <coughs> política para implementar, digamos, este tipo de, de medidas. O de abajo, Pero sobre todo hay un. Uh, uh, no hay química, no hay una sinergia entre las organizaciones comunitarias, en este caso nuestra organización, con el Gobierno Nacional. Y se sigue minimizando los aportes y el esfuerzo que, que se hace desde la organización, pero además de eso se sigue desconociendo que existe una realidad en el país. Y para mí, realmente, siempre lo he dicho, no debiera existir un esquema de seguridad o de protección, cualquiera sea, dependiendo de la situación de los líderes o lideresas, bajo unos procesos de, de, de investigación si están amenazados o no. En Colombia, cualquiera persona... Que abogue por los derechos humanos, que sea un líder sindical, comunitario, está en peligro. Es la realidad del país. Es la realidad. Eso amerita de que debiera, debiera existir un esquema diferente. Y en el caso nuestro, como la ley lo ordena y la, y, y, y la corte lo ha ordenado, debiera existir un plan de protección colectiva, no individual, colectiva. Y es lo que hemos venido planteando. Eso es muy difícil poder avanzar, lo que la unidad nos dice siempre es que no tienen ni los recursos ni los medios, pero si sí hay una gran burocracia cuando uno llega a, la, a las instituciones de gobierno, a la Unidad Nacional de Protección, hay una burocracia grandísima ahí, enredados que no saben qué hacer. Una solicitud de protección que fue presentada el año pasado en septiembre, a principios de septiembre, para mover un líder de Cali, que había sido amenazado, lo cogieron, le eh, fracturaron su mano, se salvó de milagro, fue reportado inmediatamente a la Unidad Nacional de Protección y se demoraron un mes para responder una solicitud de traslado. Frente a eso es muy difícil en un país como el nuestro. Otro tema que nosotros planteamos es definir un esquema de reparación colectiva para las víctimas afrocolombianas. Esto debe ser una, un proceso entre las víctimas y la Unidad Nacional de, de Víctimas o el gobierno colombiano de cómo va a ser. Afrodes ha venido avanzando en eso y estamos trabajando en ese sentido. Yo reitero, hay que crear una sinergia entre las organizaciones de desplazados, de víctimas y las instituciones gubernamentales para poder avanzar. Y aquí no hay que mirar, no hay que mirar como que si somos enemigos. Y eso es lo que pasa en Colombia. Las, las organizaciones comunitarias somos vistas y somos tratadas como enemigos o enemigas del Estado. Es un error. Yo tengo una experiencia muy personal. Y es que yo trabajé aquí, aquí en Estados Unidos, en el censo del 2010. Y serví de enlace del condado de Prince George con la comunidad latina. Hicimos una campaña muy interesante con todas las organizaciones para poderlas involucrar involucrar a la comunidad que participara en el censo, porque todos conocemos el tema aquí de persecución también hacia los inmigrantes y las deportaciones. Y era muy difícil que la comunidad inmigrante participara porque no quería dar sus datos, no hay confianza. Pero logramos que la comunidad inmigrante participara en el censo, se hizo entre el condado y las organizaciones la, los sectores religiosos todos participamos y, y el y el resultado fue positivo eso es trabajar con la comunidad por el bien de todos en Colombia es muy difícil cuando uno se sienta con los funcionarios y ellos tienen la razón y cuando ellos creen que se la saben todas es muy difícil eso ese tipo de situaciones hay que ir cambiando hay, hay se necesita cambiar se necesita mejorar hay un nosotros creemos también que hay que... Um, me, me, me disculpa, un um, segundo. Se necesita una revisión de la normatividad afrocolombiana y adoptar un plan de seguimiento e implementación de esa normatividad colombiana. Hay tantas normas y tantas, digamos, convenios, tratados internacionales que están ahí en favor de la población afrocolombiana que no se implementan. No hay esa voluntad política. Eh, un plan para mitigar el impacto del tratado, del tratado de libre comercio. Entre Estados Unidos y Colombia, en esas regiones del Pacífico donde hay presencia de afrocolombianos. Por supuesto que también abogamos para que la justicia juegue un papel importante. Hay que traer ante la justicia todos aquellos violadores de derechos humanos. Hay que identificarlo. Y en muchas de las regiones nuestras están plenamente identificadas. El problema es si la justicia. Realmente hace su papel. Hay otro gran problema en Colombia que es el, el problema del racismo institucional hacia la población afrocolombiana y su territorio. Esos son temas cruciales para nosotros. Yo quisiera pasar rápidamente a mirar un poco también, la, digamos, el papel de Estados Unidos en esto. Para nosotros ha sido muy importante. Uh, uh, como en los últimos años uh, el, el, la, la cooperación internacional de Estados Unidos a Colombia ha involucrado a la sociedad civil eso es importante mirarlo y es importante también resaltarlo y hoy en el caso nuestro trabajamos con la USAID con las uh, digamos organizaciones implementadoras de sus programas en Colombia tanto en el tema de derechos humanos como en, en otras áreas que tiene que ver con afrocolombianos y ahí voy a mencionar rápidamente dos uno es el programa para afrodescendientes e indígenas que maneja ADI y aquí eh, yo he sido testigo de los cuatro componentes que ellos tienen eh, fortalecimiento organizativo capacitación y generación de empleo uh, um, el, el tema de visibilidad y el tema es del saneamiento, uh, saneamiento uh, ¿cómo se llama? Eh, saneamiento, uh, no, es, eh, presupuestal, de los municipios. Eh, eso tiene otro nombre, ahí se me olvidó, lo siento. En, esa, en, en las dos áreas, fortalecimiento organizativo y generación de empleo, hemos visto de que. Las organizaciones afrocolombianas que han sido beneficiarias de este programa, de, de este programa han, muestran avances positivos. Y yo hice un balance de cómo era antes y cómo es hoy. Y los resultados expresados por, la misma, por los mismos líderes de las organizaciones es positivo. Uno ve hoy que en las organizaciones afrocolombianas antes no existían, por ejemplo, funcionarios o miembros de la comunidad pagados para hacer el trabajo. Ha sido siempre un trabajo voluntario. A través de ese programa, muchos líderes hoy tienen unos mínimos recursos para avanzar y apoyarse y apoyar su familia. Pero también han avanzado en sus programas, digamos, de eh, 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 planes internos. Eh, seguridad alimentaria hay otras áreas donde ha, han ido avanzando y eso es importante son recursos poquitos son de los de los 61 millones de dólares destinados para los afrocolombianos que va a cinco años ese programa nos parece excelente se requiere mantener ese programa en el tiempo es un programa que termina en cinco años estamos en el tercer año el trabajo nuestro es ver cómo se garantizan más recursos para que esos programas sigan avanzando es decir sacarle plata a la guerra no más para la guerra pero para programas sociales. es ahí yo comparto plenamente que se requiere en Colombia un segundo o tercero plan Colombia pero para las víctimas, para las organizaciones que puedan avanzar en propuestas y mejorar su calidad de vida y de su comunidad. El otro tema que hemos avanzado también eh, rápidamente por el tiempo es, el, el, es el, el tema de protección. En este momento tenemos una propuesta para monitorear o hacer seguimiento a dos, tres regiones en el país, porque la Unidad Nacional de Protección no, no es decir, no, no hemos avanzado en eso. Pero sí lo estamos haciendo en este momento con Kemoni que permita tener esas áreas donde los líderes puedan tener como mínimo un teléfono, que en caso de emergencia puedan comunicarse. Ellos internamente, pero también con nosotros y con las autoridades. Eso puede salvar vidas. Eso lo estamos haciendo. En ese sentido, la cooperación internacional nos parece que es importante si se mantiene desde ese punto de vista. Y otra cosa que abogamos es... Que así como existen recursos específicos para las fuerzas militares dentro de, la, de los rubros de cooperación internacional, exista también un rubro permanente para las comunidades afrocolombianas e indígenas, que ellas puedan hacer uso de esos recursos a través de sus propuestas. Permanente. No solamente cuánto se le da a las fuerzas militares a, a los batallones. Y eso que ya está presupuestado, pero que exista también unos presupuestos especiales para esto. Um, en medio del, del proceso y en algunas regiones nuestras, las fumigaciones nos han causado un gran problema. El Pacífico Colombiano, que muchos de ustedes conocen, hoy sufre de constantes fumigaciones aéreas con químicos. En la mayoría de estas regiones, la población campesina, afrocolombiana, indígena, la única fuente de agua que tiene son los ríos, agua potable, los ríos. Las fumigaciones lo que hacen es contaminar esas fuentes de, de vida. Nosotros pedimos que debe haber una suspensión de las fumigaciones. Um, Y por último, abogamos también para que debe Estados Unidos apoyar en que las propuestas nuestras en términos de definir mecanismos de reparación colectiva, efectivamente el gobierno colombiano pueda avanzar en eso. Que las legislaciones afrocolombianas que requieren revisión para la puesta en marcha, también el gobierno colombiano se comprometa en que eso va a pasar. Es decir, seguir avanzando también con el proceso de protección, de prevención y protección, tanto individual como colectiva, para los líderes y lideresas. Y um, que la UNP realmente uh, uh, y la, la unidad de víctima y las otras instituciones puedan. Sentarse con los líderes y las víctimas para ver cómo se pueden avanzar de manera conjunta en propuestas que mejoren la calidad de vida de, de sus miembros. Yo creo que esos serían unos, unos aportes importantes mientras nosotros o oh, el proceso de paz avanza en La Habana, pero también es importante que en el mismo proceso de paz se abra la posibilidad de que las víctimas afrocolombianas participen en esas mesas de diálogo no solamente mandando propuestas desde, desde Colombia, pero estar ahí, es decir, si somos las principales víctimas del conflicto, debiéramos de estar ahí sentados también haciendo aportes, no aportes para la guerra, pero sí para la paz, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra, digamos, cultura, qué es lo que nosotros creemos que se debe hacer en ese sentido. Hay muchas cosas, yo reitero y, y termino con esto, Adam de que el, el sueño de tener un país en paz es, es un sueño nuestro también. Y en ese sentido nos la jugamos todas, como es una, es una expresión que usa mi papá. Ahí nos la jugamos todas. Y vamos a estar ahí eh, aportándole para que eso sea posible. Pero reiteramos que el proceso de paz debe abrir puertas también para que las propuestas nuestras... Se, pre se puedan presentar en la mesa. Gracias. Bueno, gracias, Marino. Um, We're going to take about uh, just 15 minutes to do some um, questions and debate. Um, I would ask everyone, like Adam did earlier, to please identify yourself. Please keep it to a question or a short comment. Uh, we'll take three or four, and then let the panelists answer. Uh, Jim Jones, uh, I've worked in Colombia sporadically over uh, the past few years. Y la pregunta que tengo es para el señor Cordoba, no? Si la FARC aparecieran De todo el Chocó mañana y del Valle, paz y tranquilidad? Okay. Hi, I'm Moira Burst from Peace Brigades International. Um, and thanks to the presenters for their presentations and for their work. And my question is for Danilo. Uh, you mentioned that one of the proposals uh, from civil society for a, a lasting, sustainable peace is the Dismantlement, uh, dismantling of uh, of the structures that have um, led to uh, displacement um, and and that are still in existence. And can you talk about exactly what what that would look like, and how that would actually provide guarantees of restitution and for protection of of human rights defenders? Thanks. Okay, let's take two more. No. Oh, okay. No one. Yes, Donnie? Tony Mertens, eh, Javallana, Universidad Javallana y eh, en este momento Fellow Wilson Center. Um, eh, yo quiero hacer una pregunta que tal vez es demasiado grande para contestar en este momento. Espero que por la tarde habrá una oportunidad también. Y es que eh, pensando en que hace poquito, a finales del año pasado, el gobierno colombiano decidió incorporar dos mujeres en la mesa de negociaciones. Eh, me ha dado curiosidad que el tema de eh, equidad de género como parte de la ampliación de la democracia a que aspiramos en una sociedad de paz no se ha mencionado en, en esa mesa. Eh, quisiera saber si... Eh, uno de los integrantes de la mesa, pienso especialmente, por supuesto, en Yamile, porque yo sé que ha trabajado el tema, puede dar alguna opinión desde su conocimiento y desde sus organizaciones sobre cuáles son los temas de, de equidad, de incorporación de los intereses de las mujeres, de participación que están en este momento en juego, en, en, en el momento en que se están eh, incorporando esas dos mujeres en la mesa de negociaciones. Okay. One more. Carlos Salinas de Healing Bridges. Espero que esto no sea demasiado pesimista, pero en el caso de que no llegue la edad mágica para de repente que el gobierno tenga voluntad política, que los funcionarios de repente dejen de ser indiferentes ante los pueblos excluidos y vulnerables, de que de repente se acabe la corrupción a nivel local, que tanto eh, violenta la inversión social, y que de repente eh, se termina el clientelismo, que tanto plaga las burocracias. Eh, llenándolas de, de gente incapaz e indiferente, por ejemplo, sin ir más lejos, el Incoder. Eh, ¿Qué es lo mejor que se puede esperar si el gobierno sí tiene la voluntad de llegar a un acuerdo de paz con las FARC y viceversa, dado ese panorama un, un tris pesimista? Ok, um, bueno, les voy a. Una más entonces. Gracias por las presentaciones. Um, yo también quería señalar la, la pregunta sobre el Pacto Ético de las Mujeres, tanto como otros pactos que van surgiendo desde los sectores sociales, uh, pactos por la, el Gran Pacto Nacional por la Paz que mencionó Yamile, y preguntarles si, si les parece que la, um, la proliferación de tantos pactos Está en un momento incipiente, antes de poder converger un poco todos estos pactos en algún algún movimiento más grande desde la sociedad civil. Gracias. Bueno, ¿por qué no empezamos entonces con Yamile? Hmm. Eh, voy a referirme a la pregunta de Donny primero. Eh, Personalmente, Doni, yo creo que la participación de estas dos personas que están en la mesa, de estas dos mujeres que ingresaron nuevamente, que ingresaron recientemente a la mesa, no tiene el enfoque de género. ¿sí? Creo que eh, se cubría algunos eh, temas especiales que se querían y que se deben tratar en la mesa, particularmente el tema de víctimas, por eso la desfuncionaria, que no recuerdo en este momento su nombre, Paulina, ¿sí? que pues, ha venido trabajando en eso, está en la mesa, pero más como un componente técnico a, que va a fortalecer a la mesa que como un tema de enfoque de género. Y creo que eh, definitivamente eso es un, un aspecto que es fundamental en Colombia. Creo que el tema, por ejemplo, de desarrollo rural, ¿sí? el tema de, del campo colombiano, por ponerlo de esta manera, es un tema que es casi siempre masculino. Sí, y lo hemos discutido contigo con otras personas como no solamente del gobierno sino también desde la academia desde el sector privado sigue esa esa tendencia entonces creo que allí no hay una participación con enfoque de, de género de igualdad de las mujeres en la mesa como tal en segundo lugar yo creo que digamos que hay elementos muy importantes de lo que podrían ser los aportes de las mujeres pero volvemos otra vez a lo que ya se ha señalado aquí es conocemos los acuerdos grosos grandes sí pero no conocemos la minucia de esos acuerdos y cómo se van a ir desarrollando indiscutiblemente en el tema rural pues tú lo sabes mejor que nadie en, en, en colombia pues el tema del despojo y el abandono de las tierras ha afectado particularmente a las mujeres y además tenemos que recordar que las mujeres han sido especialmente afectadas tanto por el desplazamiento como por otra serie de delitos, pero especialmente también por la pérdida de sus compañeros, de sus esposos, ¿sí? y han sido las que han quedado y han tenido, en el territorio o fuera del territorio, han tenido que asumir el rol de proteger a la familia inmediata y a la familia grande. Entonces creo que ahí es fundamental ver cómo es que va a ser esa participación de las mujeres y además en el capítulo de víctimas yo creo que hay algo que todavía no se ha terminado de contar en Colombia, que son dos violaciones que a mi manera de ver son muy, muy graves contra las mujeres. La primera, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los delitos de violencia sexual y la segunda, el tema del reclutamiento forzado. Yo creo que allí la responsabilidad de las FARC en el tema del reclutamiento forzado y el eh, eh, desplazamiento de familias enteras y particularmente de mujeres es muy, muy importante y ojalá y se trate en, en, en la mesa. Pero yo sí creo lo que dice Virginia, creo que a veces el tema de la proliferación de acuerdos hace, y digamos que el mismo mecanismo de los foros, el mismo mecanismo de las propuestas, hace que a veces se pierdan las propuestas. Cuando tú hablas de 17 mil propuestas, eh, ¿cómo es que eso se, se va eh, acotando y dónde es que se va apuntando concretamente? Y ahí sí quiero insistir en lo que les planteaba, yo creo que es muy importante el ejercicio de participar con esas propuestas, sí pero creo que no podemos perder el norte de lo que se está haciendo en, lo, en, en los movimientos sociales en Colombia, el movimiento campesino, no me refería a las mujeres, me faltó, lo, me disculpo, doni, ¿sí? eh, eh, pero digamos lo que se está haciendo con campesinos, con indígenas, con afro, y reconocer esa, 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 esas cuestiones, porque es cierto… Allá hay una pregunta de, de un tocayo mío de Salinas. Sí, hay una pregunta, es el tema del pesimismo. sí Por supuesto, eh, todos le estamos apuntando a que ojalá y logremos eh, que haya un acuerdo. Ojalá y logremos que no solamente sea un acuerdo, sino que haya una paz en Colombia. Gini ya nos dijo que el 50% de los acuerdos fracasan en, en los primeros cinco años. Sí, nosotros aspiramos además, pero también podemos caer en esas situaciones en que el acuerdo no se traduzca en... Esa nueva, en esa democracia que se está pidiendo para el país. Entonces, ahí es muy importante valorar esos otros ejercicios que están más allá de lo que es la mesa. Y yo sí creo que ahí es muy, muy importante darle relevancia a esos ejercicios. Bueno, Danilo. Mm, bien, sobre el pesimismo, eh, pues eso es una realidad también. Eh, creo que hay que creer más en lo que está afirmando la sociedad. Afirmando, no solamente es una denunciación. Las comunidades rurales, las organizaciones sociales están construyendo la paz de verdad, independientemente de lo que pase en La Habana o independientemente de lo que suceda con las eventuales conversaciones con el ELN. De ahí que hay que protegerlas. Y de ahí que es necesario conocer sus iniciativas, para que las mismas, con las limitaciones o no de lo que se va a dar en el Congreso de la República, empiecen a ser parte del debate político, del debate público. Pero ahí se está construyendo la paz. Propuestas muy importantes que han evitado que muchos niños y jóvenes se vayan a ser parte, por ejemplo, de las guerrillas. Propuestas de protección en términos de los territorios, eh, alternativas en términos de la sustitución, propuestas de educación propia donde ni siquiera hay un solo peso, ni de cooperación internacional, ni del gobierno colombiano. Insisto porque no se escucha, no se oye, se minusvalora. Entonces creo que ahí está la esperanza. Y también creemos en que... Todo esto va a generar un proceso de convergencia de las diversas iniciativas. Hay dinámicas de diálogo entre las diversas propuestas, que incluye mujeres, que incluye organizaciones de víctimas, movimientos sociales. Se va avanzando, a diferencia de hace dos años, en ese espacio de, de convergencia. Y sobre el desmantelamiento de estructuras criminales es claro, y por eso el tema de la evaluación de qué es lo que ha hecho el aparato de justicia colombiano con la cantidad de recursos propios, pero también que ha recibido de los Estados Unidos. ¿Cuál es la eficacia del aparato judicial colombiano? Si es que, eh, como lo dijo Marino, es que los beneficiarios se ven ahí con nombres propios en términos de la empresa y de la compañía. Se hace rastreo e investigación de quiénes son los eh, socios y propietarios. Y la Fiscalía no toma decisiones. No toma ninguna decisión. Son prófugos de la justicia, cuando no son prófugos de la justicia están enfermos, pero no toma decisiones para enfrentar la estructura criminal y el aparato judicial. Entonces, el problema del desmantelamiento es un problema de voluntad del aparato institucional en su conjunto, del poder ejecutivo, del poder judicial. ¿Qué decisiones tan buenas ha tomado la Corte Constitucional, por ejemplo, frente al tema de, en el caso del Curvarado, que es un caso emblemático, donde dice las operaciones empresariales deben cesar. Dos años y no cesan, se recrean, se redefinen. Utilizan nuevas formas de despojo, mueven población de otras partes, generan el engaño, judicializan a los líderes sociales, los eh, criminalizan y pues en esas condiciones ni siquiera lo que aparece por órdenes constitucionales es cumplido. ¿Por qué, es? ¿Por qué no se quiere enfrentar el problema de fondo? ¿Por qué el temor de decir sí? El señor Zúñiga Caballero, que su familiar trabajaba en Finagro, que a su vez recibían fondos del Banco Agrario para operaciones empresariales, deben ser detenidos. Es un problema de voluntad, de aplicar una decisión constitucional. No es el comunismo, no son los terroristas de las FARC, son las evidencias, evidencias que un tribunal en sana lógica en debido proceso, con argumentos jurídicos y fácticos, toma una decisión. Pero eso no se aplica. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el problema de las garantías es un problema de voluntad. Vamos a suponer que se si quisiera aplicar la ley de restitución. Yo no creo que el problema sean los dos años. Es el problema de cuál es la voluntad real y cierta de que... Eso sea una realidad. Es ese es el punto. Bueno, yo omití dos cosas antes de responder al profesor y se me pasaron, que las quiero, quiero aprovechar ahora para mencionar y son, digamos, uh, uh, propuestas que ya habían planteado algunos... Uh, algunas personas, pero que considero son importantes, y es que para nosotros es importante que se baje la intensidad del, de la confrontación armada en el país. Debe haber, uh, digamos, de parte y parte del gobierno nacional, de las guerrillas, voluntad para avanzar en esto y así salvaguardar la vida de los de la población civil en medio del conflicto. En este caso especialmente la población afrocolombiana. Y debe haber también un sane, un saneamiento del territorio ancestral afrocolombiano. Esas son cosas que nos parecen importantes. Una como lo decía Danilo, un desmantelamiento de las estructuras criminales que amenazan constantemente a los líderes y lideresas y por Dios no pasa nada. Y, y en algunas zonas, mira, ahí hay, hay en, 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 en Malambo, Barranquilla, uno de nuestros líderes ha venido siendo amenazado, él sabe quién lo amenaza, ha denunciado con nombre propio ante la fiscalía y no pasa nada con esa persona. Y el líder tiene que andar de un lado para el otro, escondido porque no puede vivir, no puede hacer su trabajo. Es muy difícil. Lo otro es que nosotros, en base a lo que, al acuerdo que asumimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hacer una reunión después de la audiencia, es decir, un mes después, hicimos una reunión en Bogotá, y yo aprovecho la oportunidad para denunciar eso, una reunión en Bogotá con alrededor de 80 líderes que vinieron de las regiones, líderes afrocolombianos. Y el compromiso era que la Unidad Nacional de Protección, la viceministra del Ministerio del Interior, uh, se comprometió con nosotros que iban a estar en la audiencia, que iban a estar en esa reunión, y no llegaron. Les mandamos invitación y la respuesta que recibimos de la, de la UNP, del doctor, uh, del director, el doctor Villamizar, fue que se habían perdido de dirección. No llegaron al sitio porque no sabían exactamente dónde estábamos. Muy interesante. Entonces, no, no llegaron. Realmente es, 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 una, es una lástima que no pudieran escuchar a los líderes frente a su situación. Profesor, su pregunta. Eh, um, um, si desaparece la FARC del Chocó, habría paz y tranquilidad. Uh, yo decía un poco en, la, en mi presentación de que uh, el, la guerra es una digamos es una situación evidente que afecta a la población nuestra nos afecta cotidianamente pero también es uh, la región del Pacífico ha sido discriminada uh, digamos institucionalmente olvidada marginalizada mencionaba lo de la carretera de Quidó a Medellín, no es carretera, esa es una trocha. Frente a eso no puede haber paz. Yo pienso que, por supuesto, que se retiren los actores armados de la, de la región, eh, sería importante, pero eh, la parte también del, del Estado colombiano para atender las necesidades básicas insatisfechas de la población afrocolombiana. Y hemos estado ahí antes de que la guerrilla llegara marginalizados digamos olvidados y llegó la guerrilla lo que trajo otro problema más pero no es la guerrilla la única responsable de la desgracia o la suerte de la población afrocolombiana es voluntad política es políticas públicas que se puedan implementar en esta población y que se trate como se trata el resto de la población que no es afrocolombiana con dignidad con respeto que se les reconozcan sus derechos. Así que ese es un problema también ahí de, uh, digamos, uh, que hay que revisar. Yo creo que el, el uh, avanzar en el, el posconflicto nos tiene que dar la oportunidad de traer todos estos temas y ver cómo se pueden eh, avanzar, uh, se pueden superar. Pero reitero, es voluntad política para hacer para hacer que las políticas públicas se, se implementen. Gracias. Ok, a mí me no es quería Sí, yo quisiera agregar algo sobre el tema del desmantelamiento de las redes. Eh, creo que el tema, por supuesto, como lo plantea eh, tanto Marino como, como Danilo, tiene mucho que ver con voluntad política, por supuesto. Sí, yo creo que el mejor ejemplo eh, lo podemos dar con los debates que hicieron tanto el, eh, Iván Cepeda como Wilson Arias, donde fueron mostrando cómo una serie de empresas nacionales extranjeras. Habían hecho acumulación de tierras en zonas de desplazamiento y despojo, utilizando en su mayoría prácticas violatorias de la normativa vigente. Como, si bien esos debates habían sido incluso eh, impulsados y avalados por el gobierno, eh, sí, que había señalado la necesidad de hacer la persecución de estos a través de funcionarios como el superintendente y el ministro de Agricultura, en el momento que se, metió, se metieron contra ciertos grupos, estoy hablando de Sarmiento o grupos que fueron asesorados por una persona que fue funcionario colombiano en, en Estados Unidos hasta hace unos días, en, en ese momento el debate bajó y esos procesos quedaron suspendidos. Y... Las, las funcionarias que participaron desde el INCODER en todo el trámite de estos, de, digamos, de, 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 de la revelación de estos hechos y la interposición de, de recursos eh, judiciales, pues tuvieron que salir del Ministerio de Agricultura. Sí, eh, fueron, les tocó retirarse del INCODER, perdón. Entonces, ahí se muestra el tema de la voluntad política, depende contra quién, a quién se está eh, mirando, pues entonces la, la normativa se aplica más o menos. Pero el otro, el otro factor que es muy importante, ¿sí? eh, aparte del tema de justicia que también lo planteó Danilo, es nuestro marco normativo. ¿sí? Nuestro marco normativo en Colombia está permitido, y yo lo he dicho en varios eventos y seguramente algunos de ustedes ya me lo han escuchado: en Colombia está permitido legalizar la propiedad que me hice a punta de la bala, a punta de la violencia. ¿sí? Colombia se dice, hay una norma que dice que transcurridos 10 años, desde que yo le haya puesto el revólver a Danilo y le haya pegado un tiro a su mujer, me puedo quedar con la finca que le quité. ¿sí? Está establecido en el Código Nuestro. Pero adicionalmente no solamente está establecido eso y está permitido eso, sino que no está, no es una conducta penal ¿sí? que eh, violar las normas agrarias. Entonces, volvamos al caso del escándalo que dio aquí de Rio Paila y estas empresas por la acumulación de, de unidades agrícolas familiares, que es la medida que, que no se podía, que está prohibido por la ley. A esos señores no hay manera de perseguirlos penalmente, porque no existe el delito en el Código Penal Colombiano. Entonces, los empresarios a los que se refiere Danilo, que son los empresarios donde, digamos, más se ha avanzado en materia de perseguir esas redes de. Volvamos a la expresión de Garay, actores legales, ilegales y grises, ¿sí? los, los, han, los han sancionado no por despojadores, usurpadores de territorios colectivos, los han sancionado a uno ¿sí? penalmente, pues porque resulta que le compró a un muerto. Pues es una falsedad de documento. ¿sí? Y era, entonces fue por eso, no por despojador. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos si de verdad estamos pensando en los territorios de paz que yo les decía. No solo se requiere la voluntad, no solo se requiere un aparato judicial, sino también requerimos cambios normativos ¿sí? que permitan perseguir efectivamente a estos sujetos legales ilegales y a los llamados mis. Well, I think that it's been um, very enriching uh, to have these three panelists here and again I repeat that due to visa problems we weren't able to hear the voice of the indigenous movement but that we will find a way to bring that to Washington in the future. and um, i would like everyone to please give a round of applause to our panelists. also invite everyone to please go right outside and to have something to eat. Um, we will be coming back in about 50 minutes, an hour. yeah, so we're going to try for 2.30. thank you. Thank you.